Un personaje verdaderamente espectacular, extraordinario, es Jerobi o Jerónimos. Es un compañero contemporáneo de Juan Cruz. Tuvo su primera maestría en la Sorbona, en París, en 1405. Después en Colonia, el segundo título. Y el tercero, en abril de 1406, su tercer grado en Liberal Arts o Artes Liberales en Heidelberg, en Alemania. Fue un hombre viajado y desde París había escuchado ya las ideas de Wycliffe y había comenzado a propagarlas en cierta manera. Incluso como era un campeón en el uso de la oratoria y le gustaban las disputaciones o disputas universitarias académicas, dominó a todo el auditorio, y la universidad en París, en la Sorbona, incluso lo trató de herético o de hereje por estar propagando las ideas de Wycliffe. Pero bueno, se trajo las ideas de Wycliffe para Praga y él es el que trae los libros, los escritos, los manuscritos de Wycliffe para que John Hus los tome y los estudie. Además era un viajero, porque viajó por muchos lugares, miren ustedes. Fue, por supuesto, a Oxford y a Cambridge, donde trajo los libros, aquí está Praga, pero también fue a Colonia, a Heidelberg, como les dije, donde se graduó. Pero también visitó, miren ustedes, Venecia, fue hasta el este e incluso a Jerusalén. Era una especie de embajador, porque estaba buscando apoyo para el movimiento husita, pero no para el movimiento husita en realidad, para el movimiento reformador. Lamentablemente, fue a Constancia queriendo ayudar a su amigo, a Hus, y pronto supo que él también estaba en peligro y bueno, en 1416, un año después de Hus, también murió en la hoguera. Pero Jerónimo o Jerónimos es verdaderamente un personaje dentro de todo este movimiento.